Raya y el último dragón, la nueva película animada original de Disney, acaba de revelar un nuevo tráiler y ya tiene una fecha de estreno. Conoce todos los detalles aquí en Meetly. Bienvenidos, la nueva y prometedora película animada de Disney, Raya y el último dragón, que nos hablará sobre una heroína que debe buscar un dragón en la mítica China de las leyendas, acaba de estrenar un nuevo tráiler y ha revelado su fecha de estreno para este próximo 5 de marzo, el cual será un estreno a nivel mundial en simultáneo, tanto en las salas de cine como en el servicio de streaming Disney Plus. Repitiendo la misma estrategia de la película live action de Mulan, la cual se estrenó con un coste adicional el año pasado y ahora será el turno de Raya y el último dragón intentar convencernos de que vale la pena pagar extra para ver un estreno exclusivo de Disney en un servicio de streaming. La noticia fue dada a conocer por las cuentas oficiales de Disney como Disney Animation en Twitter, donde publicó: el 5 de marzo, únete a Raya en su búsqueda para encontrar el último dragón. Mira Raya y el último dragón de Disney en cines o ordénalo en Disney Plus con el acceso Premier el 5 de marzo. Esta publicación estuvo acompañada del nuevo tráiler promocional de la película, donde vemos las siguientes curiosidades. Conocemos una ciudad puerto la cual está ubicada en medio de un lago y escuchamos a Raya decir que hay que tener cuidado y no confiar en nadie. Solo para que después sea asaltada por un bebé y sus monos. Así es, un bebé. ¡Una bebé! ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! A diferencia del primer tráiler de la película, en este nuevo podemos ver más colores y texturas, dejando en claro que es una película muy bien trabajada y propia del estudio Disney, y por supuesto de los creadores de Moana. Raya nos cuenta que desde que tiene memoria, las diferentes tierras o naciones han estado en guerra, pero desde que su padre le dijo que la gente se puede unir de nuevo, ella ha decidido dar el primer paso y encontrar el último dragón. Algo curioso es que en esta parte vemos una estatua muy parecida a su padre, dando a entender que él ha fallecido y que la búsqueda de Raya no solo será una búsqueda por restaurar la paz entre las naciones, sino también una búsqueda para encontrarse a sí misma. Ya saben, como Mulan. No, esa no. Sí, esa. Vemos que durante su viaje, Raya hará algunos amigos que le ayudarán con su misión, como este hombre pachoncito, este niño y la bebé ladrona con sus monos. En serio, ¿a quién se le ocurrió poner una bebé ladrona? Quiero conocer a esa persona y decir en voz alta: yo quiero de lo que fuma este tipo. En una parte, Raya dice que ha pasado 6 años antes de finalmente encontrar e invocar a la última dragona, la cual se llama Sisu y es una dragona insegura y bastante despistada. Nos enteramos que como antagonista principal de esta película y en contraposición de Raya, tendremos a una mujer guerrera muy ruda, quien también desea encontrar a la última dragona, pero no para restablecer la paz precisamente. Raya y el último dragón será la nueva película original de Disney y será dirigida por Don Hall y Carlos López, quienes ya han trabajado en la película The Big Hero 6, y tendrá la siguiente premisa. Tiempo atrás, en el fantástico reino de Kumandra, los humanos y dragones vivían juntos en armonía, pero cuando unos siniestros monstruos conocidos como los Droom amenazaron el mundo, los dragones tuvieron que sacrificarse para salvar a la humanidad. Ahora, 500 años después, esos mismos monstruos han regresado y la humanidad depende de una independiente guerrera llamada Raya para encontrar el último dragón y detener para siempre a los Droom. Ahora bien, en lo que se refiere al precio que tendrá esta película, por si lo quieres ver en Disney Plus, desde la comodidad de tu hogar, el servicio de streaming ha anunciado que tendrá un costo similar al estreno de live action de Mulan que tuvimos el año pasado, es decir, 21 euros más o menos, dependiendo del país y la moneda de cambio. Pero, si no tienes para pagar este precio, ni tampoco puedes ir al cine, no te preocupes. ¿Niño? Porque lo más seguro es que se termine filtrando y lo puedas ver gratis en internet, unos días después. Pero no lo escuchaste de mí. Guiño, guiño. Como dato curioso, el hecho de que Raya tenga un estreno simultáneo tanto en cines como en Disney Plus en marzo, que es cuando la segunda ola de la pandemia ya haya bajado, será un buen indicador para saber si la gente sigue estando dispuesta a ir a los cines o en cambio prefieren ver el estreno en su casa, que si bien no te da la misma experiencia, es más cómodo y más seguro, por lo que esta película podría significar el comienzo del fin de los teatros de cine.
Tal vez. Personalmente, estoy seguro que a diferencia de Liefaction de Mulan, Raya y el último dragón, sí que valdrá la pena. Y es algo curioso que ambas sean las primeras producciones de Disney en estar ubicadas en China y haber sido producidas ahí. Solo que Mulan es un ejemplo de lo que no se debe hacer y Raya es un buen ejemplo de lo que sí se debe hacer. Y solo basta con ver el tráiler para darte cuenta que Raya es una verdadera heroína, quien ha crecido preguntándose si podría cambiar el mundo, se ha preparado y ha pasado 6 años buscando un dragón, al mismo tiempo que lidia con un problema personal de no poder confiar en nadie. Y seguramente la película nos dará un bonito mensaje sobre intentar algo nuevo aun cuando tienes miedo. Pero bueno, solo nos queda esperar hasta el 5 de marzo para ver el estreno en cines o en tu casa de Raya y el último dragón. Si el video te gustó, dale me gusta y comparte. Le mando un saludo a Kenny Levy, mi clip, ¿cómo me calientas? Salúdame. Bueno, ahí va mi respuesta. En esta noche tan fría yo te ofrezco mi estufa. No tiene pilas ni cables, pero igualmente se enchufa. Alejandro Solís, Jesús Alberto, El Roblox Ciuto, Néstor Emilio, Debo 25, Angélica Campbell, Ale Chielo, Tizi Moreno, Diego Girán, Jaime Alán, Lucas Ulayar, Uberlina Rojas, Jorge Plantar, André Hernández, Sepe Betún, Salúdame, por favor, y mi clip, ¿por qué crees que no han mencionado nada sobre Hazbin Hotel? Porque Hazbin Hotel ahora es una serie para televisión, y si el canal no da permiso, pues no vamos a saber nada hasta que se haya terminado. Diego Ávila 777, Mónica Elizabeth, Ropi Rocks, Sebastián Prandenas, El Trío Perfecto, DJ Martín de Killer Studio, El Cocas, Patricio Alienígena, Matogénico, Víctor Gael y Karina Hernández. Salúdame, ¿quién eres? ¿Godzilla o Kong? ¿Esto responde a tu pregunta? ¡Pinche dinosaurio pendejo! Si quieres que te salude, solo pide en los comentarios y suscríbete para más contenido como este. Yo soy Pedro y esto es... ¡Mi Clip!